En el auditorio de la Fundación Cáritas se desarrolló un taller de lactancia dirigido a madres con hijos menores de un año. En este taller aprendieron sobre los beneficios de la lactancia materna, tanto para el niño como la madre, así como las técnicas y las posiciones correctas para desarrollar una lactancia saludable. Una buena manera de dar a aprender lo que nos falta aprender y a corregirnos en lo que nos confundimos y a enseñar a otras madres, compartir y dialogar. La UNICEF emitió un reporte preocupante sobre la lactancia, afirmando que el 46% de los niños menores de 6 meses reciben lactancia materna. Según Daisy Llanos, directora ejecutiva de la FASCA, con estos talleres y programas buscan acercar el conocimiento a las madres para crear conciencia acerca de la importancia de mantener este vínculo con sus bebés, que además de los nutrientes, permite fortalecer el lazo entre madre e hijo. Mensualmente nosotros tenemos alrededor de unas 100 madres, ¿sí?, que están embarazadas, que están dando de lactar o que tienen niños con desnutrición y que están siendo atendidos directamente con nosotros. Las tomas a libre demanda ha sido uno de los temas más tergiversados por algunas madres de familia. Dalila Ábalos, nutricionista de la Fundación, explica que muchas mujeres desconocen sobre la succión saludable del bebé y el tiempo de una toma adecuada de leche, lo que deriva en problemas de desnutrición del infante. Por ejemplo, que el niño llora, la mamita se lo pone al pecho, el niño se durmió, no lactó ni 3 minutos, lo retiró de su seno y fue suficiente. Se despierta, otra vez le da unos 5 minutos y nosotros siempre tratamos de decirle a la mamá, mire, ¿sabe qué? Es importante que el niño logre succionar por lo menos 15 minutos de uno de sus senitos. Una de las principales causas por las que las madres dejan de dar lactancia es que se debe reintegrar a sus actividades laborales. En ese sentido, también buscan crear conciencia sobre la obligatoriedad que existe, tanto para instituciones públicas como privadas, de adaptar lactarios en los espacios de trabajo. Y debe contar con una mesa, una silla para que la madre se ponga cómoda, una refrigeradora, ¿sí?, para que en el trabajo, cada que la mamá lo requiera, se acerque y pueda realizarse la extracción de la leche materna. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida, la cual debe mantenerse hasta los 2 primeros años y debe ser interrumpida cuando el niño lo decida.